¿Qué tal? Bienvenidos a su cápsula de praxis. El día de hoy hablaremos sobre las influencias de la pintura en la propuesta psicoanalítica de Lacan. Es importante que, digamos, todo lo que intenta emprender Lacan para dar cuenta de la subjetividad humana, de los mecanismos inconscientes, resulta que no es una tarea nada sencilla. Necesariamente tiene que ir, digamos, en una búsqueda que va en diferentes planos, en diferentes niveles. Se sirve de las matemáticas, como sabemos, se sirve de la física, se sirve de la antropología, de la sociología, de la filosofía, y de la poesía, de la música y también de la pintura. El cuadro de Francisco de Zurbarán, el de Santa Águeda de Catania, en donde presenta el pintor a una mártir cristiana a la que le fueron cortados los pechos como tormento. Pero lo relevante aquí en esta cuestión es que en el cuadro, ella se presenta en una situación, digamos, no se le ve ningún tipo de aflicción, no se le ve, no hay aflicciones, no hay dolor, no hay sufrimiento. Está ella simple y sencillamente como con sus pechos, o sea, se ven los pechos, los pezones, como si fueran un par de gelatinas, así, en una charola. Y ella está así, simplemente mostrándolos. Lo que Lacan propone es que en ese momento él como que tuvo la epifanía, él pudo entender de alguna forma lo que representaba para él el famoso objeto pequeña A. Ese objeto pequeña A, para decirlo de alguna forma, visto ahora en los pechos, pues si vemos, está hecho de la sustancia de Santa Águeda, o sea, no es algo distinto a ella. Sin embargo, tiene este sentido como de haber sido parte de la sustancia Santa Águeda, pero que ahora es paradójicamente también lo que le da un lugar. O sea, ella es precisamente eso por lo que le falta. Ella se convierte en la mártir y toda esta serie de condiciones por aquello que le falta y que paradójicamente también de alguna forma da cuenta de ella. De esta situación. Entonces, es un asunto importante porque no es que esté representando Lacan, sino que se sirve de este tipo de experiencias como para tratar de dar cuenta de fenómenos mucho más complejos, ¿no? Como esta parte donde el objeto A tiene que ver con eso que ha sido, que es causa del deseo, que es lo que tiene que ver con la sustancia, que es un objeto, para ponerlo en términos también así, que es causa, cae, pero también empuja, atrae, tiene esas características y que en ese cuadro de Zurbarán pues puede verse esa característica al ver simplemente esos pechos ahí puestos en la charola, que además tiene un sentido de contrastante por lo que ahí aparece, ¿no? Otro ejemplo es el de los embajadores de Holbein. En los embajadores de Holbein, lo que hizo Holbein era un tipo que estaba haciendo travesuras mientras pintaba. Y entonces empezó a llenar su cuadro, que era simplemente digamos, una persona económicamente acomodada. Le pedía a Holbein que hiciera un cuadro de él y un amigo, que tenía toda una carrera eclesiástica. Y lo que hizo tramposamente Holbein fue llenar el cuadro de una serie de guiños, de cosas. Por ejemplo, hay una partitura enrollada que son himnos de Lutero en una cuestión católica. Pone una iglesia, un Cristo que solo aparece en una iglesia anglicana. Pero lo que es irrelevante es que pone una anamorfosis. Es decir, pone una cosa que está vista, es una cosa que si uno la ve puede suponer que es una especie de lienzo colocado ahí para recorgarse, o sea, la parte del dorso del lienzo, pero es anamórfico
Porque si uno se coloca en determinada posición, uno alcanza a ver que en realidad lo que ahí está pintado es un cráneo. Recordando toda esta tradición de muchos de los pintores flamencos que cuando hacían estos cuadros y ponían necesariamente un cráneo como para recordarle a la persona que iba a morir. Y eso es lo que hizo Holbein, pero de manera anamórfica. Y lo que Lacan nos quiere mostrar con eso es que muchas de las cosas de las que suceden, de las que nos acontecen, es necesario aprender en el trabajo analítico a mirarlas desde otro lado, es decir, a posicionarnos de tal forma que podamos ver esa muerte que no queremos ver, esas cosas que están para decirlo de alguna forma, como que se encuentran anamórficamente y que no queremos nosotros advertir. Entonces el trabajo también analítico es generar las condiciones para poder ver esas anamorfosis, esas cosas que están ahí presentes, pero que no estamos en la posición adecuada para advertirlas. Les recordamos que praxis psicoanalítica buscamos un psicoanálisis fuera de la artificiosa oscuridad de la mano de la teoría y la práctica. Gracias.